Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Un placer, la verdad, saludarles. Pasarela, efectivamente. Y con este ambiente, ven nada más, chicas del coro. Súper contenta porque el día de hoy les quedamos a ver esta visita, pero ¿qué tal el señor Sol que tenemos al momento? No se preocupen, estamos completamente en vivo no hay, no es grabado, no hay trampa, no hay nada. Pueden checar nuestras redes sociales, pueden checar el Facebook de Televisa del Golfo, desde cualquier móvil para acompañarlo, no solamente a través de su televisión, en el sistema Sky, en el canal 144 Local View, en el canal 3, el canal de la familia Mantense. Cercanía de salir del estudio y convivir con todos ustedes, estuvimos ya en la Plaza de Armas y ahora estamos aquí, precisamente aquí en las escolleras con esta vista majestuosa que vamos a llevarle, ahora sí que las secciones más gustadas, no importa que estemos aquí, no importa que estemos aquí, le vamos a pasar todo, todo, nos la vamos a pasar bastante bien porque aparte tenemos invitadazo. Aquí la tenemos aquí, a mi amigo Chavida, el perro Bermúdez, que se vino desde Miami. Bienvenido, perro, qué placer. Francisco, pero en serio, mi queridísimo Oscar, un saludo para todos ustedes, a toda la afición. Vénganse a la playa Miramar porque está uf, uf y recontra uf, mi príncipe. Ay, ay. En este programa les vamos a estar mostrando también todos los puntos turísticos de los cuales les hemos estado hablando, que ahora con imágenes y distintas actividades, como lo dijo Marcela, el día de hoy está esplendoroso. Oigan, ¿qué creen? Me da mucho gusto llegar a la playa Miramar y ver el mundo de gente que está entrando, de verdad. Bienvenidos a todos los turistas que nos visitan en nuestra zona sur de Tamaulipas, también en nuestra bella playa de Miramar. Hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y bueno, poco a poco se va llenando. Hay un colón de coches, pero bueno, qué alegría ver esto. Fíjate que finalmente se logra el objetivo, que todos sabemos que el Ayuntamiento de Ciudad Madero, en conjunto con el gobierno del estado, han estado trabajando desde hace muchos meses preparándose para que esta gran fiesta la podamos disfrutar. Agradecemos a toda la gente de Monterrey, Nuevo León. Amigos de Monterrey, sean todos bienvenidos. Gente de San Luis Potosí, de Coahuila, por supuesto de Veracruz. Sean todos bienvenidos. Qué placer, la verdad. Y bueno, como usted sabe, estamos preparados. Como hemos estado platicando a través de muchos programas en las redes sociales, Ciudad Madero, de la mano de su presidente municipal, José Andrés Zorrilla. Todos hay para, ahora sí que, para toda la familia, desde tempranito hasta muy tarde, los desveladones. O pues estamos esperando todavía a algunos turistas que precisamente agarraron carretera el día de ayer y ya están llegando el día de hoy. Los esperamos con los brazos abiertos para que disfruten de todo lo que tiene esta maravillosa playa que, recalco, nuevamente certificada, sí, y con el más alto puntaje, por ahí me pasaron el dato, así que no tienen de nada de qué preocuparse. Y ¿sabe qué también me da muchísimo? Vino a instalar aquí a las escolleras de Playa Miramar en Ciudad Madero y gracias a toda la tecnología de Televisa del Golfo podemos llevar estas imágenes hasta su hogar, hasta su móvil, hasta tu computadora, hasta tu tablet, donde quiera que estés. Bendita tecnología de Televisa del Golfo. Ahora sí no hay pretexto para que te pierdas pasarela y toda nuestra programación. Que venía caminando, iba viendo que hay para responder con folletería, información sobre lo que acontece desde eventos, primeros auxilios, Cruz Roja, todo esto y más. El camarón, el pescado frito, no, ya se me están, ya me estoy chupando los dedos, mi brody. Fíjate que hasta ahorita me había dado cuenta que si eras tan pequeño, ¿eh? Así es, mi brody. Nacido aquí en Tampico, aquí en Ciudad Madero. Todavía no hice nada. Pero me dejó salir, o sea, me dejó venir aquí a la playa. Ah. ¿Y sabe qué, patrona Leslie? Le agarré sus tacones porque yo no. Oye, por cierto, modélale al público, qué guapa vienes hoy. Vea nada más. Oye. Ella es Brigitte. En la playa de Miramar. ¿En dónde era el malecón? A ver, ¿ya te ibas así con el perro? También. Es que ella no tiene llenadera. Oigan, tengo una frase. Tengo una frase que compartir con todos ustedes. Agradecemos a Esmeralda Guzmán, que siempre se preocupa por compartir con nosotros en la producción del programa y en esas bellezas naturales que nos da la vida oportunidad de disfrutar, a menos de que tú no las... Para que se vengan a ver cómo se hace el programa, a tomarse la foto, a echarnos un coco bien fresco. ¡Y a echarnos un partidito! ¡Ay, el partidito! Que vamos a aventar la cascarita ahorita con el programa Televisa, con todos los conductores, e invitar también a toda la afición, a todos los turistas, a la gente de Monterrey, de Sinaloa, de Veracruz, que se vengan a echar la cascarita versallesca, pero en serio. Perfecto, y no nos olvidamos en la cocina, habrá una rica sugerencia, unas tostadas, unos pepinos rellenos, todo. Y
Alejandro nos está acompañando y te vas a quedar con nosotros todo el programa. ¿Quién iba te manda a caernos? Me dijo, jálate, ven, te vamos a conducir. Dije, bueno, está bien. Sí, 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 perfecto. Y oye, que por cierto, ya tenemos aquí a los primeros turistas que nos estamos topando, arrancando el programa. ¿De dónde nos visitan? De Toluca. De Toluca. ¡Ay, hace mucho frío! ¿Te llamas? Jessica. ¿Y tú? Javier. ¿Y por qué Tampico? ¿Por qué Madero? ¿Por qué Tamaulipas? ¿Por qué les gusta visitar aquí? Sí, es muy bonito. ¿Ya han venido antes? Son hermosas. Y a ver, ¿tú qué les dices a todos? Jálense, vénganse ya. No, pues vénganse acá. Está la mera fiesta. Ahorita vamos a empezar. Ahorita todavía no empieza la fiesta, pero al ratito, ¿no? Así es, nos estamos preparando para más al ratito. Ay, claro. Que empiece usted, todo lo bueno. A ver, ¿ustedes de dónde nos visitan? Bonita semana. ¿De dónde nos visitan? De Reynosa. Y ya habían venido antes y conoce. ¡Ah, su mecha no muerdo! Oiga, ya desayuné, espéreme. Pena, pena con Marcela. ¡Qué bárbaro! No pasa nada. ¿Ya habían venido antes? ¿Ya conocían la zona? Esposa, por eso. ¿Ah, está su esposa? A ver, que pase la esposa también, no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Cuál casting? Para el amor de mi vida. ¡Ah! ¡Oye, no! ¡Bárbara! Oye, tú estás chiquito, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Y yo? ¡Ay, ¿y yo sí, cómo no! Pero hasta hizo la voz más. 19. ¡Ah! Y yo 15 a penales, ¿eh? No es cierto, ya tiene 30. No, no es cierto. Te voy a mostrar. Y tres divorcios ya. No le hagas caso a nada de lo que te digas. No, no es cierto, no me ves mi piel rejuvenecida. Ahorita te voy a dar un tour aquí por toda la escollera. ¿Sí lo deje, señor? ¡Ay, no, bueno, no! ¡No sabe lo que dice! ¡No sabe lo que dice! Esta mujer es tremendísima. Ya se lo llevó. Oye, Brigitte, está con el perro. Luego, no sé quién más. ¿Usted es la esposa? No. ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está su esposa? ¿Ya huyó? Se escondió. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó, Brigitte? Primero estás diciendo que te quieres estar conmigo y luego ya agarraste galán aquí. Tenemos turistas desde Nuevo León. ¿De qué parte? De Monterrey. ¿Y por qué Tampico? Madero. Porque nos gusta. Queríamos venir acá a visitarme. Ya había venido. Muy bien, excelente. A ver, entonces, hay que seguir recorriendo, hay que ver quién más nos está visitando para que usted que nos está sintonizando a través de Televisa del Golfo nos visite y también mande sus saludos. ¿De aquel lado hay un pequeñín? ¿También tenemos saludos? De Tlaxcala. ¿Yo conozco a Pisaco, me lleva? Yo soy de Pisaco. ¡Ah! Oye, no, Brigitte, tú no tienes llenadera, qué bárbara. Me tengo acaba la culpa de que se combine conmigo. Brigitte, qué bárbaro, no me. Buscando cachorra, muchacha. Cachorro. Oye, pero yo creo que con esa técnica aquí. No cae. A ver, de este lado. Hola, hola, ¿de dónde nos visitas? De Tampico, por supuesto. Ah, muy bien. ¿Y ya trajiste, ya te cayó familia? ¿O qué andas haciendo por aquí? Ya estamos en Las Gaviotas, el Club de Regatas Corona, con familia. Vamos a tener por ahí comida en grande, de mariscos. ¿Y nos van a invitar? Sí, invitamos, por supuesto. ¡Está bueno! Oye, llegando de aquí ya sabemos a dónde ir. Maravilloso. Ya, por fin, el señor Sol salió y para que usted pueda disfrutar de este Viernes Santo, sábado y todo lo que sigue el fin de semana va a estar bastante bien. Claro que sí, bienvenidos todos los visitantes que tenemos en toda la zona sur del estado, estamos encantados de recibirlos. Y por cierto, un saludito que quiera mandar ya aprovechando. Pues a todas las visitantes. Córrele, está bien. De este lado, ¿de dónde nos visitan? ¿De dónde nos están visitando? Ustedes, venga. ¿De dónde? ¿Desde cuándo llegaron? Ayer. ¿Y ya conocían aquí o es la primera vez que vienen? Ya habíamos venido varias veces. Claro, pues sí, en Semana Santa, medio Monterrey está aquí, pero bueno, específicamente de qué parte de Nuevo León o de Monterrey nos visitan para que los que nos ven por Sky se lancen para acá también. De San Nicolás de los Garza. Tenemos también un amigo de dónde. Monterrey. ¿De Monterrey de qué parte? También de San Bernabé. De San Bernabé. ¿El lugar de los? De los Cholos. ¡Oh! ¡Ea! No, de ¡ea! Todos lados de Monterrey. Muy bien. Y con eso nos vamos un. De Monterrey, Nuevo León. Los hombres se dan. ¿Verdad, amigos? Así es. No, o sea que ahí crecen. Ahí crecen. ¿Cómo que se dan? O sea, ahí crecen. Sí, mira, ahí crecen. Ahí están. Ahí se cultivan. Ahí se cultivan los hombres guapos. Los puros hombres machos. Vamos a armar entonces la cascarita, Brigitte, ¿cómo ves? De una vez, ¿verdad? Los conductores. Yo voy a jugar. Acá somos 5, 2, 4, 5, 6, falta uno. Échalo. Ahí está, vente. Vente. Ahí está un amigo. Ahí les conseguí. Ahora sí, aquí está. Ahí le damos una, le damos otra. Armamos el partido. Acá está una portería y la otra.
Bueno, yo soy portera, ¿eh? Ya estamos de regreso y después de esta pequeña cascarita que viene, la estamos pasando, Oscar. Tenemos muy buenas recomendaciones para usted, pero yo, por ejemplo, subir fotos a las redes sociales con mi familia, con mis amigos y utilizar los hashtags adecuados para, pues, luego ya que te encuentres ahora sí que con demás personas. Por ejemplo, hashtag Playa Miramar, no sé, también hashtag, pues, divertidos, familia, Semana Santa 2017, cosas así para que usted cheque todas las fotos de cómo nos la estamos pasando aquí en la zona. Fíjate que es un punto interesante el que tocas, Marcela, y aprovechar una vez más para agradecer a tanta gente que viene de muchos lugares de la República Mexicana, aprovechar este destino turístico aquí en Ciudad Madero. Insisto, tal y como lo platicaba al inicio del programa, estábamos preparados para recibir a tanta gente. Se atravesó por todo el boulevard. Y se va a sorprender porque hay eventos para toda la familia. ¿Y sabes qué es una de las cosas que más me gustó? Que dices, ay, es que tengo que ir hasta el módulo de información. No, hay uno muy cerquita, no te tienes que mover mucho para poder estar bien informado acerca de lo mucho que hay que hacer aquí. Y por cierto, hablando de eso, nos estuvimos preparando para brindarle toda la información a usted para que usted que nos está visitando disfrute con su familia y para que compruebe que somos un destino aquí en la zona sur de Tamaulipas, que tenemos mucho que ofrecerle. Y en el caso de, por ejemplo, en Tampico, en el Parque Fray Andrés de Olmos, tienen asadores, puedes ir ahí a convivir con tu familia y es completamente gratis acerca de este Parque Fray Andrés de Olmos. ¿Vamos a verlo? Claro, por supuesto. De pasarela, en esta ocasión estoy en un parque ecológico y recreativo y con el nombre de uno de los evangelizadores y protectores de los indios más importantes de nuestra zona. Estoy aquí en el Parque Fray Andrés de Olmos, que tiene una gran gama de posibilidades para que tú estas vacaciones lo disfrutes con toda tu familia y además, ¿qué crees? ¡Gratis! Mañana de una tarde con un ambiente completamente familiar, disfrutando de sus palabras. ¿Quién no? Que por cierto, aquí tienen sus acuabicis que están de renta solamente sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Estarías dispuesto a perderte algo así? También tienen un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche para que te programes y vengas y disfrutes, te traigas tu lonche, a lo mejor pues la carne asada, ¿por qué no? Y atiendas todas las reglas de este parque, porque también no está permitido, por ejemplo, hacer fogatas ni los juegos de pelota. Todo lo demás los puedes disfrutar muchísimo aquí a Logra. Es que por esa laguna pasó Hernán Cortés en 1522, quien venía de Chila en el de esta banda de la laguna, derrotándolos y consolidándolos. Como les decía, es sumamente importante respetar las reglas. No se puede nadar, pero... ¿Y ya te quieres lanzar para acá? Bueno, pues facilísimo. Se encuentra ubicado en calle Tancol, número 305, bajada San Pedro, obviamente en la colonia Fray Andrés de Olmos. Los juegos infantiles, la vista espectacular, hacen una combinación ideal para disfrutar un fin de semana con tu familia o con tus amigos. Para Pasarela, Marcela Hunda. Marcela, la verdad, te volaste la barda, está precioso, precioso lugar y la información muy completa. ¿Quién te acompañó, por cierto, qué camarógrafo? Alan, ¿dónde anda Alan? No, ¿no nos bien. Acompañó hoy? No, nos lo mandamos del otro lado de la ciudad. Muy bien, muy buen trabajo. Oye, por cierto, déjame también felicitarte, porque desde que llegamos has tenido fila de fans para quererse tomar foto contigo. Vienes espectacular, que el público lo sepa. Muchas gracias, pues te presumo mi bikini porque se lo agradezco con bombos y platillos, así como dices tú, a Seasons Boutique, porque ahí vas a encontrar bikinis como estos y para todos los gustos, colores, tallas y sabores. Se encuentran ubicados en la colonia Lomas del Chairel, en la calle Primera, número 107, en el pasillo derecho interior. Los encuentras en Facebook como Seasons Tampico y ahora sí, gracias a Seasons, ahí va la vuelta. Va la vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Bueno, ahí está la vuelta. Me dio la casualidad. Ahí está la vuelta. Muchas gracias a Seasons. Chequen el Facebook porque tiene... Sí, caballeros, estamos disfrutando. La verdad, mandamos un abrazo una vez más con todo cariño a la gente que recién nos sintoniza. Estamos en Televisa El Golfo, por supuesto, el programa Pasarela. Hay mucho más, ¿eh? Hay cocina. Vamos y regresamos, ¿te parece? ¡Claro! Aguacate relleno
Miren nada más qué cosa tan rica. Aquí está. Aquí está. Vamos a dejar aquí una tostada. Leslie, ¿qué pediste? Pepino, va por ahí. Vamos en orden. Vamos a complacer a todos. Y la idea esa es, vean nada más, tener a la familia contenta. Leslie, voy por aquí. Buen provecho. Tostada para Alejandro. Pepino para Mario. Brigitte ya tiene tostada. Muy bien. Déjeme platicarle. Ya me serví sola. Me quedo con... ¡Ay! Ahorita lo levantamos, me quedo con el agua. Damas y caballeros, la recomendación hoy aquí en la cocina de Pasarela es sencillamente económica y deliciosa. ¿Qué le parece si vamos y regresamos? Que tengan ustedes un buen provecho, chicos. Sonrían. Y ya me cambié de bikini nuevamente. Muchas gracias a Seasons Boutique, porque ahí vas a encontrar muchos bikinis así como este. Están en calle Primera, número 107, atrasito de un hotel muy conocido en plena Avenida Hidalgo. Denle like a su página de Facebook, Seasons Tampico, y van a encontrar bikinis así como este. Ahí les va la vuelta nuevamente. ¿Está? ¿Va? Ahí está. Muchas gracias, gracias Seasons. Porque ya sabes que ibas a encontrar todo lo que estás buscando para lucir espectacular en esta primavera-verano. Y oigan, pasando a otra cosa, ya te cayó la familia y pues tú, ahora sí que tu despensa no estaba preparada o estás a punto de venir para la playa y dices, ¿a dónde paso? Bueno, pues obviamente tienes que pasar a Arteli, porque ahí vas a surtir todo lo que estás buscando para tu despensa y lucirte con toda la familia que te va a caer en estas vacaciones. Vamos a ver esta pequeña capsulita y volvemos. En Arteli. Ahí estamos de regreso, me cacharon en plena foto, pero de una vez pasamos de este lado, no se me vayan, porque ¿de dónde nos están visitando? Salamanca, Guanajuato. ¡A su meche! ¿Qué andan haciendo por acá? ¿Les gusta mucho la playa y el calorcito? Sí, vamos un rato, aquí andamos cotorreando más, aquí con las nenas. ¿Y ya checaron que tenemos muchos conciertos? ¿A cuál van a ir? A Genitalica. ¡Ándale! No saben, ya se informaron bastante bien. Oigan, Inam. No, tenemos familia aquí, ya son varias veces que visitamos Tampico. Pues gracias por elegir nuevamente Tampico, Madero, Altamira, toda nuestra zona sur de Tamaulipas para vacacionar. Les deseo que sigan teniendo una Semana Santa muy, muy... Para que se lance para acá, estamos completamente en vivo desde las Escolleras en Playa de Miramar, en Ciudad Madero. ¡Vamos un corte! Y volvemos. Una vez más agradecer, pero de veras, con el corazón en la mano a todo nuestro equipo de producción que hace un trabajo extraordinario, un trabajo titánico. Están viendo ustedes las tomas de nuestro dron que nos da unas panorámicas espectaculares de lo que normalmente no estamos acostumbrados. El sol está espectacular y los estamos esperando a toda la familia. Mire, Brigitte, ¿qué pasó ahí? Pues, ¿qué creen? Pues a mí me daba un poquito de pereza, ¿verdad? Ya fui dos vueltas a las Escolleras, me cansé, pero en bicicleta, su novio para acá. Que se vayan a ligar. Ahora como sí, Brigitte, ya tienes novio. Estoy enamorado. Muy bien, muy bien. Oiga. Recordarles que estuvimos completamente en vivo a punto de despedirnos y que... No olvide, todo con medida y hay que disfrutar a la familia. Lo mejor de todo, quede en familia, mantengamos la unidad. Que tengan buen provecho. Pórtate bien, Brigitte. Pásala.